1927 salía de imprenta el libro titulado Perlas poéticas para la declamación, un repertorio con la firma de la paceña Margarita Núñez del Prado, texto impreso en Puerto Montt, Uruguay, con 112 páginas. El libro reproduce 55 poemas de autores como del mexicano Amado Nervo, de la chilena Gabriela Mistral, del nicaragüense Rubén Darío y de los bolivianos Antonio José de Sáenz, del chuquisaqueño Gregorio Reynolds y del paceño Eduardo Díez de Medina, entre otros. El mismo libro trae una serie de opiniones sobre el trabajo de Margarita Núñez. Uno de ellos pertenece al escritor también paceño Abel Alarcón, de quien se puede leer: Margarita Núñez del Prado, mi pequeña iluminada, en ti va hallando forma acabada de expresión de arte. No hay dolor que no ejerza una lágrima en tus ojos. No hay alegría que no florezca en la sonrisa de tus labios. No hay hora de paz que no refleje en tu alma como la claridad en el azul espejo de un remanso. Vives todos los poemas y a su silenciosa idealidad tu voz dulcísima da toda vida sonora. Otra valoración lleva la firma de Gabriela Mistral, quien dejó escrito: extraño y admirable temperamento el de Margarita. Irá a donde quiera, si vela por su corazón y ama la belleza por sobre el resto del mundo. Margarita Núñez del Prado nació a principios del siglo XX en la ciudad de La Paz. Estudió en la Escuela de Artes Hernando Siles y se desempeñó como profesora de declamación en el Conservatorio de Música.